región norte y noreste del país, color más blanquecino en el límite con el estado de Río Grande do Sul, aún prevalecen algunas precipitaciones, alguna tormenta aislada. En el resto del territorio, cielos algo nubosos a nubosos, bastante estable por el momento. Pero esta situación se va a mantener durante esta jornada. ¿Cuál es la situación actual del tiempo en este momento aquí en la capital? Vamos. Así que bueno, contento de darle la oportunidad a todos esos chicos de experimentar, de empezar a hacer experiencia, de jugar contra los mejores de toda Sudamérica, porque acá obviamente son seleccionados y llegan los mejores. Un gran esfuerzo y un gran trabajo de la Asociación Uruguaya de Tenis, que viene trabajando mucho en lo que es formación. Nosotros comulgamos esa idea de tratar de fomentar, de potenciar para organizar este tipo de eventos desde los más chicos, que creo que ahí está lo más importante, que es donde van compartiendo y absorbiendo un montón de valores y de conocimientos en el largo camino de, luego lo que será la etapa profesional. Pero bueno, una semana que estuvo fresca, pero la verdad, días lindos, mucho tenis, el futuro está acá y bueno, la idea es que esto sea el primero de unos cuantos, de 14, 15. Hola, hermanita. No, estoy en Montevideo. Y al final decidí venir. Esta vez quise venir. Desarrollo de campeonato de una semana. Estuvieron instalados acá en el Club del Lago. Bueno, Clarice está mejor. Marcos dice que ya está lista para jugar, aunque yo la verdad que no sé, no estoy muy segura de cómo son las cosas. Sobre todo la integración, el buen desarrollo del evento. Sí, ya sé, ya le dije. Pero no escucha, no me escucha, ¿viste cómo es él? Entre países, cabe destacar que estos son seleccionados de cada país. ¿Clarice te llamó? No, no me dijo nada. Estamos muy contentos, felicitar obviamente a los organizadores. Para nosotros era muy importante, hace mucho tiempo no se desarrollaba este evento en Uruguay. Bueno, ya sé, pero la verdad que yo quería quedarme en tu casa, las dos queríamos. Pero Marcos insistió que era mejor estar en este apartamento, porque bueno, así que estaba más concentrada para el partido, eso dijo. Lindo, es grande, es luminoso, está bien. Ay, para que está por empezar la entrevista, después te llamo. Buenísimo, estamos en el Círculo de Tenis de Santa Bernardita, donde este fin de semana se juegan los cuartos de final del Torneo Nacional Junior. Y estamos con Clarisa Paredes, una de las revelaciones de la rama femenina. ¿Cómo estás, Clari? ¿Muchos nerviosSí, un poco nerviosa. Y la acompaña su entrenador, Marcos Paredes, que es también nada más ni nada menos que su papá y tiene una cara de papá orgulloso. Bueno, gracias, Marcos. Estamos muy contentos de estar acá en Santa Bernardita. Una salida espectacular y bueno, junto a ustedes, todo el tenis que siempre nos están apoyando, ¿verdad? Clari, sabemos que venís luchando con una lesión. ¿Cómo avanza esa recuperación? ¿Te sentís pronta para el partido de mañana? Bueno, más o menos. No, más o menos no. Fue una lesión menor. Ya está recuperada, aparte de Clary estuvo entrenando al 110% para darlo todo en este partido. Lo mejor, Clary, para mañana. Volvemos. ¡Acá estoy! ¿Qué haces, ma? No, me quedé dormida. ¿Comemos? Ya comimos nosotros. Te trajimos pizza. Ah, no como más harina. Hice zapallitos. ¿Me escuchaste? ¿Cómo estuvimos, eh? Sí, estuvieron muy bien. Un poco corta. ¿Corta? Para mí fue larguísima. ¿Por qué pusiste nuestras remeras ahí en las almohadas? Ay, las fundas eran un asco.
Ahora no, no. Déjame tranquila, sí. Vale. Este apartamento es tan raro. Las ventanas no abren. Este apartamento está bárbaro, justo lo que necesitamos. Solo dos puede noches. Ser, puede ser. Necesito entrar, me hago pis. ¿Entra? ¿Tenías que entrar justo cuando Clarice está bañando? Se tiene los malos. Perdona, me estaba haciendo. No me molesta. ¿Y que entre tu padre? ¿No te molesta? Entrené con Nadia hoy. Sí, ya sé. ¿Y las fotos? Querés, yo le digo. ¿Qué cosa? Que no entre más al baño cuando vos estás. Que ya sos grande. Bueno, vos también entraste. No, Clary. No es lo mismo. Voy a pasar la toalla. Ese es el golpe. Ese es el golpe que quiero que practiques. Mira, ahí le pega de vuelta, ¿ves? Es típico de él ese. Brillante. Este cuadro es tan raro. Francamente no lo entiendo. ¿Qué? Que si te gusta el cuadro. Dice solo si queremos ir a cenar. ¿Qué le digo? No sé. Ya habíamos arreglado para ir a cenar los tres. Sushi, ¿no? Me da no sé qué. ¿Y si la invitamos? A ver, nosotros tenemos que madrugar mañana. Pero hagamos algo. ¿Por qué no vas vos después? Después de cenar. Cenamos los tres, después la vas a ver vos. Nosotros nos venimos con Clary para acá, descansamos. Como quieras. Clary. Cari. ¿Qué? ¿Querés ir a lo de la tía Sole o cenamos nosotros? Sí. Vamos a lo de la tía Sole. Bueno, capaz que estás un poco cansada. No, no sé, mamá, normal. Bueno. Cenamos nosotros y le digo que después voy. ¿Mm? Hacemos eso.
¿Querés? ¿A vos te parece comer chocolates hasta ahora? ¿A dónde va a parar todo eso? Te tenés que cuidar, Clarí. ¿Por qué no fuimos a lo de la tía Solé? Porque mañana jugamos. Tenemos que descansar. ¿Te olvidaste? Necesito sábanas. En el cuarto. ¿Anda? Es la vez en la semana que tiene una pesadilla. Hace meses que tiene pesadillas. Sole también piensa que hay que consultar. ¿Consultar? ¿Consultar qué? Consultar con un médico, Marcos. Se están dando mucha manija a vos y tu hermana, ¿eh? Está nerviosa por el partido, es normal. Me voy a dormir. Thank you.
Clary. Vamos, mi amor, vamos. ¿Por qué no dormiste en la cama? ¿Qué te pasa a vos? No podés parar de comer. Segura que está todo, ¿no? Sí. ¿Llevas vos? Yo ya. Ma, ¿me traes los auriculares? Por favor, abrí la puerta. Dale. Para. Cuidado. ¿Puedes apurarte, cuidado, por favor? No, vos despacio. Vos despacio. Shh, ya te dije. Ya llegamos al sillón. Tranquila. Despacio. Me huele. Sí, mi amor, sí, sí. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijiste? Ya, despacio. Te dije que esto iba a pasar. Claro, vos sabés todo. No aporta que digas eso. Si decís algo que sea para colaborar. Despacio. Despacio. Tranquila. Tranquila que no pasa nada. Despacio. A ver, para. Eso, no pasa nada. ¿Ah? No pasa nada, es una lesión. Ya está. ¿Sí? Date tranquila que no pasa nada. Voy a llamar a la emergencia. No llames a nadie. No es necesario llamar a nadie. Ya nos dijeron que lo único que hay que hacer es poner hielo. No hay. Entonces, ¿sabes qué? Si no hay, anda a comprar. ¿Sabes que yo me pierdo en Montevideo? ¿Por qué no vas vos? Anda vos. El tenis lo odio, no quiero jugar nunca más y no me quiero curar nunca de la pierna. Laura. Ari. Yo ya sé todo. Ay, tengo miedo, mamá. Por favor, no le digas a nadie. A nadie. Yo te voy a cuidar. Laura, ¿me escuchás? Abrí vamos la puerta, a estar bien. Vamos a estar bien. Abra la puerta, Laura. ¿Me abrís? Laura, abrime la puerta. Clary, vení vos, abrime, por favor. Yo, Clary, abrime la puerta, por favor.
Casi pierdo las canciones, encontré en los corazones la salida. Renové mis ilusiones, ahora son otros anhelos los que soplo en cada año más de vida. Lo que duele ahora en realidad, antes ya dolía. Prefiero llorar más y no estar distraída. Y de tanto pensar que no sé bailar,